que irnos ahora. ¡Qué bonito! ¡Ya! ¡Ojo, yo! Hola, soy Bartate y seguimos con Resident Evil 7. Una vajilla ahí. Vale, no habíamos equipado cosas. A ver, vamos a armar hasta los dientes. Una cosa que tengo, mira, es la llave del sótano. O sea, la puerta del sótano esta. De serpiente. Vale, entonces tenemos que ir solamente a sala de disecciones y ahí nos darán la llave de la serpiente o algo así. Espero. Bueno, no paran de escucharse ruiditos. Está dentro del coño. No, joder, me ha parecido verse algo mal. Está muy patujo. Pregunto si llegará a salir perro. Yo estoy esperándolo. Y no sé si van a. O sea, si llegarán a salir o. De momento, en verdad, aparte de. Bueno, no, coño, se había dicho. Salió la familia Baker. Pero sobre todo están saliendo los gusara puestos. Los babas. Vale. Pues sí, poca ganzúa ahí en este juego para ver. Joder, pasa bien, esto estaba tan oscuro antes. Por aquí es por. Joder, que me ahogo. Por ahí es por donde no. Por aquí por donde sí. Parece que. ¡Joder! Esa puta la vieja. Joder. No podemos apuntarle, no podemos asesinar a la potencia. Creo yo que sea tan pobre. Hijo de puta. Ay, que vaya si de ahí. A ver cómo se volatiliza. Vamos, la sala de sección es esta. Oh, ¿qué pasa? Se ha puesto a apuntar solo. ¿Por qué se mantiene apuntando? No sé. Joder. No es que se haya puesto a apuntar solo, sino que le da sin querer. Pero si lo suelto, se queda apuntando rápido, por así. Eso no me da cuenta. Joder. ¡Joder! ¡Coño! ¡Hostia, Enrique! ¡Joder! ¡Estoy hecho la miel! Me he desenvuelto la pistolita, ¿no? Me hago la escopetita. ¡Joder! Prueba que eres un hombre, mete la mano en la garganta. No. Ah, puta. Tiene rigor mortis, su articulación es tan rígida. Joder. Vale. Tal vez debería empezar haciendo un hedor enfermizo. Tal vez debería empezar a tomarme hierba a palo seco. No tengo tanto fluido y tengo que tener más ropa, tío, que atrocidad. Lo siento, amigo. Joder. Mierda.
serpiente. Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llave que te permitirán entrar en esta fiesta. Tienes que ganártelo, Ethan. Hostia. Joder, que si no iba. No. El cuchillo no. El cuchillo no dejo dejarlo para romper las cajitas y esas cosas. Joder, hijo puta. Mierda, estoy rodeado. ¿Es algo del extremo? Chame, esto es una puta mierda. Bueno, para allá, coño. Joder. Lo dicho, aquí me aquí a tomarme. A tomarme hierbas a palo seco y los fluidos para hacer balas. Joder. Bala de pistola normal y bala de pistola buena cuando haga falta. O cuando pueda. Puta madre. No he puesto aquí nada, ¿eh? Joder. Sótano, oye, el sótano es muerte. Tengo ahí 5 hierbas, 4 hierbas, un montón de hierbas, ¿no? Fluido de esto para hacer balas. Esto lo voy a separar, vamos. ¿Dónde está la pólvora? Me voy a guardar una de estas por si me sale fluido rojo. A las pólvoras me las guardo y joder. Tendrá mano ocupando el espacio, ¿eh? Hijo de puta. Me voy a llevar un poco de hierba normal. Me la voy a empezar a comer ya porque vamos. Pues sí, hay que ver que no han puesto que puedas combinar una hierba con otra. A todo esto se pueden comer las hierbas secas. A ver qué tenemos por aquí. Nada. La de serpiente. Nada. Ah, vale, las tarjetas son para ahí. Para los dos electrolitos, eso, qué bien. Y aquí, nada. Tú estás, el mapa está bastante descubierto.
Vamos a ver. No estoy sano, Alberto. ¿Se puede tomar? Ah, pues sí. Ah, pues ahí. De todas maneras, me voy a llevar botecito. Joder, pero qué mal me ha ido. El sótano ha sido, vamos. Joder, paso de pelea. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, desgraciado! Joder, menos mal que. ¡Ay, qué puta vieja! Menos mal que el bicho se ha quedado ahí medio. Dame munición de escopeta. Se ha quedado medio ahí. Ay, que no puedo pasar. Joder, tu abuela. Abuela. Uy, abuela. Ha sido un tocillo, eh. Abuela, que. ¿Lleva ya la dentadura o qué? En el momento que se ponga la dentadura va a ser cuando va a ser peligrosa. Ahora es una loco. A ver si tengo que una escopeta. No, hostia. A ver, tiene ahí el secreto de Montevideo. Vale. La misma hora que el resto de relojes. A tampoco lo están poniendo muy difícil. No está difícil. Bueno, es que tendré que ir a ver la hora del otro reloj. ¡Ole! La mochila. El tío con dos mochilas. Una por delante y otra por detrás. Foto misteriosa, bien. Y bien, esto es lo que quiero. Secreto y objeto y cosas que me ayuden. Parece el plano de algo. Ah, vale, sí. Yo tal vez no me venían mal unos superestimulantes por ser mejor. Bueno, habría que fijarse a ver la hora de los relojes. Y ahora esto, ¿dónde está? Una cabeza. Voy a algo muy interesante aquí, a ver si me encuentro. Joder, ¿hasta dónde estás? No sé si escopeta o pistola. Bueno, no, me he olvidado. ¿Qué hora es? Joder, cualquiera lo debe de ver. La 10 y cuarto delante. Es una 10 y cuarto, creo que. A ver, ahí. Menos mal que el tío este, el Joker zombie, tiene más ganas de jugar que otra cosa. Pero si fuera de los que persiguen, ya. Por lo dicho, vamos, han sacado ahí esa especie de leaker, pero el diseño del bicho era el mismo. Lo único que ha costado. Me extraña. A ver. Okay. Ah, mira, está el workshop. ¡Oh, Dios mío!
extraña que arriba en la habitación no hubiera habido un muñequito de eso de los que mueve la cabeza. A lo mejor me lo he dejado. Porque era un sitio propio. Voy a coger la tarjeta todavía para que se desate una imagen. Yo creo que la cabeza esa está aquí en el sótano. Sí. Ciérrate. Anda. Uf. Bueno, me salió bien el jugador. Bueno, primera llave conseguida. Uf. Una ganzúa. Ahí sí encuentro... esa cabeza. Esto ya lo abrí. Y a otro por aquí, aquí. Vale, la sala de monitor, no sé bien. ¿Dónde está el ciervo? Si me viene mejor aquí por aquí. Ah, no, por aquí salva sal. Vale. No tengo ahí para arriba. Parte de las niñas. Vale, aquí estaba el casco. Se me lo he hecho, ¿no? Ah, no. ¡Bum! No, que va, lo he dicho mejor. Hostia. Bueno. El simbionte. No, ve cómo está esto. Está la cosa muy malita. Joder, joder. Echan paso ahí a lo loco. Tierra. Bueno, me están dando munición de escopeta por un tubo. Ha roto. A todo esto, yo me estoy pensando ahora. Oliver ha dejado de gritar, pero a veces escucho golpes arriba. Ah, yo. Huele fatal y una especie de zumo extraño está golpeando del techo. En fin, como tenía tiempo, he cambiado el manto del trofeo. Otra vez, ahora brillará incluso de noche. Me estoy acordando que en la casa del principio, o sea, en la casita, había una cerradura que no se podía abrir, que necesitaba ganzúa. Y no hay pinta de que vaya a ir a esa casa, a menos que vaya después. O sea, que no está conectado a este mapa en principio. Fui con mamá al hospital de la ciudad. Me hicieron una foto de la cabeza con una máquina rara. Después mamá me trajo un puzzle de 259 piezas de alfiler. El idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo. Estás como una cabra, me dice. He engañado a Oliver. Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños. Después lo encerré en el ático desde fuera con el mando a distancia.
Y no hacía más que gritar: déjame salir, Lucas. Ah, Lucas es el Mahara. O sea que hay un hermano extra. O no, un colega. He cambiado la configuración del mando de distancia para que la idiota esta vez no pueda subir al ático. Lo he fusionado con uno de mis trofeos del concurso de inventores. Ah, no, nunca lo encontrará. Vale. Trofeos. Me encantaría la munición de escopeta con un tubo. Es que la munición de pistola, o sea, en este Resident la pistola no es tan mala, o sea, hace bastante daño. Y contra los jefes está saliendo bastante productivo. Tienen qué puntería tenía el primero que mira. ¡Hostia! Tome, hola. Suplemento. Asteroide. El premio, segundo concurso de jóvenes ingenieros. Es un tonto, solo está loco. Porque ya no me fío de que haya algo. Y no hay nada. Bueno, vamos allá a ir a ver esta ganzúa. ¿Qué lo encontramos? Qué bicha fatismo. Esta puerta siempre abierta. Munición de escopeta, joder. Está saliendo esto. Bueno, vamos, amigo. A ver qué te queda entre manos. ¿Qué llevo ya? Vale, no. Por ahí se escucha un muñequito. ¡Hostia! Se me ha gastado una balita. Oh, cinta de vídeo. Pues para después. De Jack Baker, contratante consultor de Bonner Chamberlain. Renovación del contrato. Instalación de puerta activada por sombra en el salón principal. Puerta activada por sombra. ¡Ah! Hacha de juguete. Oh, modelo de escopeta. Una reproducción de una escopeta. No sirve como arma. Hay que ponerse a dormir. Arrumar. Un pedido fuerte. Victoria llamada a juicio. Es una mujer arrodillada frente a una multitud. Una arma terrible. Tenemos aquí cosas interesantes. Fluido fuerte para hacer balas de las polluas. Y las cintas. Vamos a intentar seguir avanzando. Ah, bueno, guay. Pensaba que iba a tener que entrar y eso. Puta madre. Poderoso veneno que opera en el sistema nervioso. No voy a malgastar en esta mierda. Tirarlo. Toma.
tomar por culo. Vamos a coger el azul. Son unos pantalones gigantes. Ahora esto va a estar minado. Me pregunto si esto sería para... O sea, esto sustituir... Esto tiene que ser para otra cosa. Pero podría ser para sustituir otra vez la escopeta aquí. Pero... Porque esto es... Son una escopeta rota, a lo mejor. Hostia. Colega, recuerda, esas dos tarjetas son tu entrada para la fiesta. No llegues tarde. Déjame hablar con Mía. No. Antes ven aquí. ¿Te acuerdas de dónde es la fiesta, no? La entrada es en el patio. Así que venga, te estamos esperando. ¿Pues sabes bien? Ay, qué gilipollas soy. Ya vamos a ver vídeo antes de que la fiesta. Vamos a jugar vídeo. Y ya si eso, la fiesta. La burdaneta esta. La fiesta para el próximo. Hola. A ver cómo te lo sorprenden. Happy Verde. Clancy. Oh. Amigo mío, eres un cabrón con suerte. ¿Sabes? De hecho, te envidio. Mi sonido clásico. ¿Qué? ¿No me crees? La alegría no puedes fingirla. Me ha llevado semanas conseguirlo y por fin está listo. Y es todo para ti. Oh, vamos, venga. No seas así. Va a ser divertido. Ya verás. Bueno, Sau. Vamos a ir con un Sau. Bueno, me parece. No, la fiesta es de cumpleaños. Joder. ¡Ay, coño, la tarta! Este juego se titula Me gustaría realmente salir con vida de este sitio sin sufrir una muerte horripilante. No sé, es provisional. Coge una vela, enciéndela y ponla en la tarta. Y no olvides sonreír. Esta fiesta es para ti. ¡Que te jodan! No vea. No quiero adivinar esta mierda. ¿Hay algo por ahí? Esto qué hay. Manzana, peto. Escorpión, serpiente. Colgado, joder. Y la vela no está encendida. No podemos pasar porque salta el agüita.
esto acá? Esto será para inflar un globo, ¿verdad? Vale. No, familia feliz. Va a ser muy difícil haber hecho sin la contraseña, joder. Vale, tenemos ahora los lápidos. ¿La vela podrá escribir? No. ¡Qué puto asco! Esto es horrible. A ver, por un momento digo lo mismo, capaz de que me demos un mojón. Telescopio sucio. Tal selección. Hostia, qué guarrería. Una puta mierda. Bueno, tendremos que pasar con el telescopio para lavarlo, ¿no? Vamos a ver dónde coño tenemos que mirar ahora para ver con el telescopio. Oh, ok. Ahorcado, cuervo y bebé. No, tampoco está marcado, está guardado. No, vale, está todo desordenado. Mierda de paute. Suponía que no había motivos, pero por si acaso. Una partida. Tampoco yo he cogido con pinza. Cogido con pinza.
¿En serio? Ah, que le falta un dedo. Vamos a ver si esto se puede ver y romper. Vamos a ver el muñeco el troncho que tiene. Encima pone tú. Qué diversión reventando globos. Yo estoy los rabitos. ¿O no? No, no me deja. Maldita sea. Bueno, sigamos con el telescopio. Si no me voy a quedar pillado aquí en el vídeo, tontamente. Al muñeco, se ve normal. Pero falso. Tenía ahí en la cara. Obvio. Bueno, al menos me he entretenido reventando todos los globitos. Ahora me la contraseña. ¡Hostia! Me lo va a escribir la mano. ¡Ah! Yo le iba a dar un buchito al café mientras el muñeco escribía tranquilamente la contraseña, hijo puta. Cabrón. Me sorprende.
No, lo que va a pasar en el momento que meta la tarta, la vela en la tarta, me va a pegar eso una flotita. Además, ya está todo. Esto es un jugo salido. Esto va a echar de. Conmigo dentro. Ya lo vaticinaba el muñequito. Es un juego en el que no se puede escapar. Pan. ¡Feliz cumpleaños! La cámara es buena. Y Netflix. Bueno, el Happy Happy Verde. Ah, está guay. Me ha gustado el jueguecito. Y es más, aunque se iba viendo venir, pensaba que cuando yo estaba ya, ya se acababa el show. Y de pronto digo, no, bueno, tendré que darle a la válvula. Te juega, te hace el jueguecito. Cabrón. Mola. Pues ya sí, llevamos bastante. No me voy a meter en el siguiente tramo. Lo que sí voy a ir a guardar la caravana. En vez de guardar dentro de la casa. No he encontrado ni una moneda. Ahora mismo la casa ya está completa. Yo podría darme una vuelta con psicoestimulantes. Es más, creo que no van a salir ni los bichos por aquí, ¿no? Otra vez. No van a salir ni los bichos. Que sonarán, ¿no? Bueno, sonarán las dos mochilas que llevo. Pues. Estoy pensando en darme un bordillo con psicoestimulantes. ¿Cuántos tengo? ¿Mío o nada? ¿El excluido? Ah, no, mira, tengo uno. Happy Happy Verde, el hijo puta. Voy a combinar aquí porque. ¡Ay, qué gilipollas soy! Había dicho, voy a hacerme un de esto, hacerme un mod. Pero porque estaba pensando ya lo de los psicoestimulantes. Si queréis para aquí, yo creo que se podría, porque lo que voy a hacer va a ser darme una vuelta y buscar a ver si me dejaba algo por ahí. Y ya paso a buscar la rejilla con la cabeza esa, que a lo mejor está en la lavandería. Así que nada, de todas maneras no me voy a despedir, me despediré al final. Vamos allá. Corre, primo, corre. Atento por si ve algo. Producto americano. ¿En la puta calle?
Hostia, los perrucos. ¿O no? De polla. Cosas. Vale, en el salón. ¡Hostia! ¿Te has atacado? Hierba. Me siento así, ya escondí, a ver. Yo no estaba la cabeza, ¿no? Pero ahí abajo sí veo algo. Tía, que se me ha caído esto todavía. Sabía que también tenía que haber un objeto debajo del suelo. Eso me habrá pasado ya. ¡Pero coño! ¿Qué hace la vieja aquí? ¡Hija de puta! Ahí. ¿Cómo coño se abre esto? Coño, mierda. Tampoco me está dando mucho de decir el psicoestimulante. No sé si sigo bajo los efectos del mismo. Bueno. Puede que sí, puede que no. O puede que ya se haya acabado el tema. Puede que sí, para finiquitar. Voy a agachar la ganzúa. Y hay una ganzúa aquí. ¿Dónde está? ¿Verdad? Aquí ya no me queda nada. Ganzúa en la casita. Y guardamos en la... ¿Qué pasa? La casa vieja y guardamos en el en la caravana. Y salgo. Bien, no está mal la cosa. Esto, a guardar la caravana. No me voy a retener en organizar el inventario porque al final siempre lo tengo el comprobante de jugar, ¿eh? Oye, que me decía algo o lo que sea. Así que entramos y guardamos el tiro. Estoy tan preparado. No me crees que te pones a montar todavía. Ya, cierra la caravana, hombre. Esta parte, que se mete aquí uno. Y la mierda de mano no lo voy a conseguir. Ya está. No ve. Por fin. Guardamos. Y ya nos miremos a... No, que he dicho que no lo iba a coger.
gastando mierda. Munición de lanzallamas, lo que podría... lo que podría destruir. Está completa. Ah, necesito 100 para una. Buah. En fin. Aunque no estoy organizando la mierda, es que se me pasa lo mismo. Estas dos cosas las vamos a dejar el tirón, así que me las llevo. Y lo que no sé, el modelo de escopeta y modelo de el hacha de juguete, si me hará falta. Guardan que hemos hecho la gilipollez. Y ya estamos preparados para la batalla. Así que nada, lo dejo de momento. Espero vuestro comentario. Y como siempre, nos vemos en el próximo gameplay.